Vamos, hazme café. Sin azúcar. ¿Ah? ¡Café, eso! ¡Café! ¿Dónde está el café? Hijo, puedes tomar el café en la compañía junto a tu querida esposa. Quiero tomar mi café hecho por mi esposa en esta casa. Eso, vamos. Hazme también un café negro, por favor. ¿Podría ser un poco más educado, por favor? Hablo como se me antoje. Tienes que entender eso. Y no vuelvas a aconsejarme. Ahora soy el capitán de este barco. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te sucede? Se me resbaló, lo haré de nuevo. Ya no quiero. Lo tomaré en la empresa. Date prisa, vamos, vamos, busca tu bolso. ¡Muévete, eso! ¡Muévete, vamos! ¿Por qué tardas tanto? No estoy acostumbrada a andar con estos zapatos y me estás apresurando. El problema es que no sabes caminar. A ver. Pero te voy a enseñar todo lo que necesites. A ser mi esposa. A ser amable conmigo. A no avergonzarme. ¿Eh? Si dices que no, entonces se acabó nuestro trato. Iré directamente a la policía. Está bien. De acuerdo, voy a aprender. Haré lo que tú quieras. Muy bien. Has tomado una sabia decisión. Y ya que no hay oposiciones, iremos juntos a la empresa. Ah, estabas aquí. Lo había olvidado. Al parecer, Hanun se olvidó de mí. Es como si no fuera nadie, como si nunca hubiera estado en su vida. Oh, Ashley, no sigas con la misma canción, por favor. ¿No viste cómo estaba mirando a esa chica? ¿Ah? Poniéndole el zapato, acariciándole el cabello. ¿Estás segura de eso? ¿De que tu hijo no está enamorado de esa chica, Nermin? ¿Mm? ¿Acaso está jugando conmigo? Entiende que nadie está jugando contigo. ¿No escuchaste lo que dijo Harun? Se casó solo para obtener su dinero. Te dije que vamos a tratar de enmendar los errores. Quédate si quieres ayudarme. Pero si no puedes, no me estorbes. Vete con tu crisis de celos a otra parte. Está bien, ¿qué hago? Dime. Primero mantén la calma.
Bien, estoy calmada. Ve a sentarte por ahí. Espera. Me ocuparé del resto. Espera, ¿a dónde vas? Reúne lo antes posible al Consejo de Administración. Que todos sepan que yo estoy al mando. Esa no es eso. Y si hay algún asunto de traspaso, encárgate de ello. ¿Qué está haciendo ese hombre aquí? Escuchen todos. Debe ser una sorpresa para ustedes lo que acaban de ver. Ayer me casé con la señorita Eso. Lamentamos no haber podido invitarlos a nuestra boda. Era algo familiar. Pero podremos celebrarlo después. ¿No es así, esposa? Después de las felicitaciones, tráeme un café a la oficina. No te demores. Felicitaciones, señora Eso. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Encontraste el video? Todavía no. Pero olvídate de ello. Avísame lo del dinero. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué? Está bien. De acuerdo, lo tendré listo. Lo haré de inmediato. ¿Señor Salim? Señora Eso, bienvenida. Disculpe que no la reconocí de repente. Siéntese, por favor. Señor Salim, necesito retirar dinero con urgencia. Ashley, apártate. No te pongas en mi camino. Si quieres, espérame abajo. Déjame ayudarte. ¿Qué buscas? Dime. Una memoria USB. ¿Y qué es lo que hay adentro? No creo que quiera saberlo. Otro oscuro secreto. Uno que separará a Harun de eso. Cuanto más oscuro, mejor, ¿no? Entonces, te ayudaré también. Siempre y cuando esa chica salga de la vida de Harun. Sí, Ashley, sí. ¿Cuánto piensa retirar, señor Eso? Si es más de 100,000, deberá informar al banco con unos días de antelación. ¿Y si es más de 1,000,000? ¿Cuánto específicamente? Cerca de 10,000,000. Se requiere una resolución de la Junta para retirar esa cantidad, señora. ¿Y un cheque? ¿Podemos hacer un cheque? Está bien. Entonces, deme un talonario de cheques. El señor Ali debe estar presente, señora. Señor Salim. Ali no puede enterarse. Está bien, señora. La memoria está aquí. La puso en la caja fuerte. Ahora no tengo la menor idea de cómo vamos a conseguirla. Ya tengo el dinero. Te daré la cantidad que quieras. Solo sácame de esto lo antes posible. No puedo soportarlo un día más. Es una reservación para el señor Ali y yo para esta noche. También le agradecería si podemos hacer un control de la entrada de los invitados. De acuerdo, señorita. Ya me pongo en ello. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna reunión hoy? Sí, señor Harun. Los inversores extranjeros vendrán. Pasarán la noche en el Hotel Marmaris.
De acuerdo. ¿En qué hotel? Hotel Marmaris. No está bien. No lo dejes solo, ¿sí? ¿Quién? ¿Hablas de Ali? Te recuerdo que yo no le rompí el corazón. Y para colmo, tú le sigues haciendo daño. Eres muy buena haciendo eso. Por suerte, mi trabajo es ponerlo en orden. Porque no dejaré que destruyas a un hombre como él, ¿entendido? ¿Has visto mi teléfono? No. Quizás lo olvidaste en la empresa. Se me olvidó o quizás se me cayó. Eso no es bueno. Reza para que nadie lo encuentre. Bueno, el teléfono tiene contraseña. Pero por si acaso, claro, si alguien de alguna manera lo encuentra y descubre la contraseña, verán el video guardado. ¿Por qué no volviste a la ciudad? Iríamos por mi madre. Pues ya no. Haruna, ¿qué te refieres con que ya no? ¿A dónde vamos entonces? ¿A dónde me llevas? Nos vamos de luna de miel. ¿Qué? ¿Cómo que iremos de luna de miel? Esta va a ser nuestra luna de miel. Una escapada de una noche. Tenemos que compensar lo de ayer. Los dos estábamos muy nerviosos, ¿no? Harun, ¿cuál es la prisa por la luna de miel? ¿No podríamos ir más tarde? Escucha, echo mucho de menos a mi madre. Harun, necesito verla ahora. Que la extrañes un día más. No pasará nada. Harun, ¿no entiendes lo que digo? Este asunto no tiene discusión, querida. Detén el auto, me bajaré. ¡Detén el auto, me ¿Eso? Bajaré! ¡No hagas tonterías! ¡Detente! ¡Sube al auto! ¡Me voy con mi madre! ¡Déjame! ¡Te dije que la verás mañana! ¡Sube al auto! ¿Por qué me sigues torturando? ¡Estoy haciendo exactamente lo que quieres! ¿Querías que me casara? ¡Me casé! ¿Querías que les dijera que te amaba? ¡Eso hice! ¿Qué más debo hacer por ti? ¡Me voy con mi madre! ¡Puedes recogerme cuando quieras! ¡Si vuelves a dar un paso más, será la última vez que verás a tu madre! ¡Tú decides! Un poco de privacidad para nosotros, ¿no? En fin, tampoco tengo teléfono. Harun, pero Esma me estaba llamando. Quizás sea por mi madre. Está bien. Lo sabrás mañana cuando vayas. Señor Harun, su habitación está lista. Que disfrute su estancia. Muchas gracias. ¿Hay alguna tienda por aquí donde podamos comprar? Es que mi mujer y yo vinimos desprevenidos. Tenemos una tienda, señor. Está a la izquierda. Gracias. A su orden. Sonríe, cambia esa cara. Ali. ¿Una broma? ¿Acaso nos están siguiendo? Ni siquiera se puede disfrutar el momento. No puedo estar a solas con mi esposa, incluso en mi luna de miel. Estamos aquí para una reunión. No los estamos siguiendo, relájate. ¿Dijiste una reunión? ¿Ali? ¿Por qué no sabemos nada de esto? ¿Quién eres tú para decirte lo que debo hacer? Dije nosotros. Eso y yo formamos parte. Harun, es suficiente, por favor. No estoy haciendo nada, eso. Siempre que nos encontramos surge la tensión. Lo que dijo Ali es cierto. Creo que tenemos que terminar con la asociación ahora.
¿por qué no me preguntas lo que voy a hacer ahora, ah? Pues yo tengo la misma pregunta para ti. Y no intentes atacarme. Está bien. Eso se equivocó, te ilusionó diciéndote que sí, pero ahora estoy casado con ella, ¿lo ves? Acéptalo. Y ahora estás con Songul, parece que sales con ella. ¿Acaso te estás metiendo en mi vida? Así es. Creo que cada uno está muy feliz por su lado. El pasado es pasado. ¿Mm? ¿No es así? Bien, sigamos nuestro camino. Se ven muy bien juntos, por cierto. Vámonos. Ten calma. Adelante un poco. Lo tramaste, ¿cierto? Sabías que Ali estaría aquí. Me trajiste a este lugar para torturarme, ¿no es así, Harun? Harun, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué lo haces? Atormentarme de esa manera sabiendo que amo a Ali. Te odio con toda mi alma. ¿Entendiste? Aunque sonríe enfrente de todos. Aunque lo haga. Tú nunca me harás feliz. ¡Cállate! Aunque me pegues o me maldigas, mi corazón no cambiará. Yo nunca te voy a amar, Harun. Pues aprenderás. Aprenderás a quererme. Y también vas a aprender a respetarme. Tu mente y tu corazón se inclinarán ante mí. Vas a aprender a respetar a tu padre. Ya basta. Eso, no llores. ¡No llores más! Disculpe, ¿hay algún problema? Todo está bien. Oh. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. ¿Puedes darme mi teléfono? Quiero llamar a mi madre, por favor. Hoy no, eso. Te prometo que mañana te llevaré con tu madre, pero hoy no. Ahora levántate. Dígame. Señor, los clientes escucharon ruidos. ¿Hay algún problema? Sí, es que mi esposa se tropezó y rompió el jarrón. Por eso gritó asustada. Iba a llamar a alguien de la recepción para que alguien viniera a limpiar. ¿Puedes enviarnos a alguien? Está bien. Llamaré a alguien para que venga. Disculpe la molestia. Te lo agradezco.